En la noche de Navidad de 1568, la población morisca de muchos pueblos de Almería se levantó contra la corona española y la Iglesia católica que representaban la fuente de todas sus desdichas. Este hecho histórico puede calificarse como el episodio español de las contiendas de religión europea, que ha sido explicado por la historiografía como el ejemplo más claro del enfrentamiento étnico-religioso en la Edad Moderna. La población morisca de las tierras almerienses estaba constituida por los restos de población nazarí que se sometió a los reyes católicos en 1492. Al principio, conservaron sus costumbres, su lengua y su religión, pero estas pronto se dejarán de respetar y la población mudéjar, musulmanes bajo la soberanía de reyes cristianos, se sublevó. Tras esto, se les obligó a convertirse al cristianismo o a exiliarse. Las conversiones no siempre fueron sinceras, siguieron con sus costumbres, con su lengua, con sus vestidos y de forma privada con su religión. Son los moriscos. Estos se mantuvieron como una comunidad propia sin integrarse con el resto de la sociedad almeriense. En las áreas rurales fueron la tónica mayoritaria. El término morisco es un término despectivo, con él se refiere a los cristianos nuevos. Para entender lo que son los cristianos nuevos, la conquista de Almería por los reyes católicos se hizo por medio de capitulaciones, es decir, de pactos. En un principio a los musulmanes se les permitió conservar su vestido, su religión, su lengua, sus costumbres, pero poco a poco estos pactos se van rompiendo, la convivencia se deteriora y se les obliga a hacerse cristianos. Esos son los cristianos nuevos. Con la subida al trono de Felipe II, la política conciliadora se acabó y se deterioró la relación entre los moriscos y los cristianos viejos. Las poblaciones del norte de África hostigaban las costas almerienses. La sensación que se tenía en el litoral era de una costa de piratas. Muchos moriscos ayudaron en estos asaltos piráticos. Al mismo tiempo, aumentaron los ataques de los monfíes en las Alpujarras y la Sierra de los Filabres. El fenómeno Monfí es un movimiento heterogéneo que aglutina en torno suyo a bandoleros, grupos de moriscos rechazados en el sistema cristiano viejo, descalados sociales, ladrones de baja estopa, asesinos y delincuentes que vieron en la huida a la sierra y en la vida marginal su modus vivendi. Si los asaltos piráticos en la costa y golpes monfíes en tierra era un verdadero problema, las enormes bolsas de moriscos en el interior completaban un panorama verdaderamente problemático, pues esta masa poblacional se veía por los cristianos viejos como enemiga. La respuesta de la corona fue la puesta en práctica de una nueva política morisca basada en el endurecimiento del tribunal inquisitorial y en una propuesta total de asimilación de los moriscos. Se quería acabar con cualquier signo de la religión y la cultura musulmana. En suma, había comenzado una verdadera guerra fría entre los cristianos viejos y los nuevos, que auguraba una rebelión inmediata. Realmente, los moriscos vivieron durante todo el tiempo en una duda constante. Duda constante en si las prácticas culturales que ellos realizan son religiosas o no. Ahí está la duda. Si cualquier actividad que ellos realicen resulta ser religiosa. Esta duda religiosa, esta duda permanente, el miedo a la otra comunidad, es lo que creará una espiral en lo que nosotros los historiadores llamamos la difícil convivencia. Una difícil convivencia constantemente en la que van a ser perseguidos los moriscos hasta el punto de llegar a pensar en la sedición, en rebelarse contra el abuso constante que está sufriendo la comunidad, ¿no? Desde este punto de vista, el recelo al otro, el recelo a la comunidad del otro, realmente es lo que hace el que la rebelión de los moriscos suponga un choque que es algo más que un choque, digamos, entre dos posicionamientos políticos o sociales, sino incluso culturales y de mentalidad. La revuelta morisca comenzó en el corazón de la comarca alpujarreña en la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 1568, extendiéndose rápidamente en los días siguientes por el resto del sistema montañoso. En los primeros instantes, el control sedicioso quedó en manos de capitanes monfíes que sembraron el terror a través de los martirios más atroces a los cristianos viejos. Se habían consumado las navidades de sangre. Era el inicio de la Guerra de las Alpujarras.
Durante los últimos días de diciembre, la sublevación se había extendido con rapidez por toda la comarca. El 24 de diciembre se coronó como rey de los moriscos al alpujarreño don Hernando de Valor, con el nombre de Muley Mahamed Aben Umeya, que terminaría instalando la base de su reino en Laujar de Andarax. Se calcula que los combatientes moriscos al principio serían unos 3.000 o 4.000, un ejército constituido por población civil, rural y sin adiestramiento, y pobremente armada que se incrementaría hasta alcanzar aproximadamente 25.000 hombres. En muchos casos, los levantados se vieron forzados a hacerlo, no solo por una profunda crisis económica y la represión cristiana, sino también por el hostigamiento de Farax Aben Farax, que dirigía las fuerzas de choque y su grupo de monfíes. En muchos pueblos obligaron a palos a participar en la revuelta. Al ser un ejército compuesto por campesinos, jugaron con el conocimiento del campo, veredas y barrancos. Como la guerra tenía unos claros tintes religiosos, los moriscos contaron además con armas psicológicas. El inicio de la confrontación entre dos ejércitos, entre el cristiano y el morisco, generalmente tenía un efecto psicológico, no solamente era una cuestión de armas, sino que se comenzaban, los cristianos siempre tocaban atabales, tocaban tambores, timbales, de tal manera que se creaba un ruido atronador en la montaña que imponía, a veces se rompían las filas por esto. Acto seguido, los moriscos también responderían con idéntico efecto, es decir, se veía al ejército y también se le oía al ejército. En este sentido, los cristianos era uno de los elementos más estremecedores que podían escuchar los cristianos, era el ulular de las moriscas. En ese movimiento de lengua que ellos hacían, realmente asustaba a los cristianos antes de producirse realmente el choque. A partir de ahí, el choque. Realmente los moriscos buscaban el alejamiento, no el choque directo. Es decir, ante unas armas tecnológicamente más poderosas, como podía ser el arcabuz, la alabarda o los petos metálicos que usaban los soldados cristianos, preferían los moriscos, desde luego, la distancia. Ese choque, digamos, y ese ruido que se ve y se oye, a veces, como digo, rompía las filas. Luego, posteriormente, vendría el ruido atronador de las cargas de caballería, el relinchar de caballos, el sonido estruendoso de los arcabuces, los silbidos de las ondas tirando piedras los moriscos, dando lugar a digamos, unos sonidos de guerra, en definitiva, que también eran, en muchos casos, verdaderamente aterradores. Tras la sublevación, el capitán general don Íñigo de Mendoza lanzó sobre el sector occidental una operación de castigo contra los rebeldes. Alarmado por la situación en el área oriental y su escasa capacidad defensiva, el adelantado mayor de Murcia, don Luis Fajardo de la Cueva, segundo marqués de los Vélez, penetraba en el reino granadino con idéntica intención. La corona, sin embargo, no quedó satisfecha con los progresos militares, preocupada porque la sublevación pudiera complicarse si se desarrollaba una conexión con el ejército otomano, poniendo en peligro el flanco sur de España. El alzamiento morisco sobresaltó a Felipe II, que decidió aplastarlo rápida y contundentemente. En fechas tan tempranas como el 15 de enero de 1569, tenía previsto utilizar un cuerpo de élite de tropas italianas, los Tercios. El encargado de ejecutarlo sería don Luis de Requesens. Los Tercios llegaron al puerto de Adra en el verano de 1569. Y desde la Alpujarra, los moriscos, uno de los objetivos que tenía era conseguir un puerto de mar. Necesitaban un espacio donde pudiesen desembarcar sus aliados, los turcos, y las tropas berberiscas del norte de África. Los dos principales puertos eran el puerto de Almería y eran el puerto de Adra. Deciden buscar un puerto en el Levante y también servía para extender la guerra, para poner dificultades a las tropas de Felipe II. Deciden cruzar los Filabres y llegar al Valle de la Almanzora, para desde allí intentar buscar el mar. Allí en el Valle de la Almanzora además tenían una fortaleza importantísima, el castillo de Serón, que era la llave de Baza. A finales de junio de 1569 se produce el primer asedio de Serón, por parte de Jeromino el Malet, que terminaría en fracaso. Aben Umeya
Frustrado, decidió iniciar un nuevo ataque. El 10 de julio se concentraron 5.000 moriscos en la Sierra de Bacares. Serón caería el 16 de julio, produciéndose una matanza de cristianos viejos. La ocupación morisca de esta villa significaba que las puertas del altiplano granadino estaban abiertas y la guerra se podía extender a Murcia y Jaén. Ante esta situación, el rey mandó a su hermano, don Juan de Austria, a Serón en febrero de 1570. El enfrentamiento entre los dos ejércitos por la toma de la plaza fue muy sangriento y la fiereza de los moriscos obligó en un primer momento al ejército de don Juan a huir, siendo una derrota humillante con más de 500 bajas, incluida la de don Luis Quijada, tutor de don Juan. La segunda fase de la rebelión se desarrolló entre marzo de 1569 y enero de 1570. Abenumella se había reorganizado y reforzado. Este decidió atacar al marqués de los Vélez con el fin de eliminar el mayor obstáculo que tenía las Alpujarras. El asalto morisco sobre Berja se planificó de manera escrupulosa, ya que querían aprovechar que la tropa del marqués era indisciplinada y que no podría recibir refuerzos a través del puerto de la Ragua. La batalla de Berja en realidad es una de las pocas batallas moriscas singulares, en el sentido de que no se va a producir en un campo de batalla al uso de la naturaleza, sino que es una batalla urbana. Esto sí que es importante. ¿Por qué? Pues porque las batallas urbanas las recelan los moriscos. Meterse en un embudo de calles, en un laberinto, en donde las propias construcciones de las edificaciones se convierten en trampas, es difícil. Eso de un lado, ¿no? Pero el segundo elemento que también nos interesa de la batalla de Berja es precisamente en una de las tácticas que usaron los moriscos, poco frecuentes, pero que nos hablan de lo encarnizada que pudo ser. En este caso fue la yihad. Estaban utilizando los moriscos quizás una de las armas más poderosas que cualquier Estado Islámico tiene, que es declarar la guerra santa. Declarar yihad implicaría que cualquier pasado queda en un segundo plano, puesto que se les promete una vida mejor. Y ante la promesa de una vida mejor, pues el guerrero santo, el guerrero religioso, sabe que en este caso no puede tener miedo a la muerte. La muerte simplemente es el principio de un fin mucho mejor. En este sentido, los moriscos juraron en la batalla de Berja ser mujahidines. ¿Qué es un mujahidín? Mujahidín es un mártir de la fe. Por tanto, ellos se lanzaron a pecho descubierto, como se diría hoy, a la guerra. Y es estremecedor los comentarios que hay sobre la batalla de Berja, porque claro, sin defensa ninguna, ir apretando por la calle del agua en un avance en el que la única defensa que ellos tienen es una pequeña coronita de flores, como nos describen las crónicas, con una corona de flores en la ceremonia de declarar los mártires, y de frente a las descargas de arcabucería que iba lanzando las tropas del marqués de los Vélez, imponía incluso a los propios soldados, ¿no? Les imponía cómo las cargas de arcabucería, pese a ir cayendo los mujahidines muertos, seguían avanzando, y al avanzar efectivamente eso era un choque psicológico importante que hizo incluso que las tropas cristianas retrocedieran antes, viendo caer los muertos, los mujahidines muriendo y avanzando pese a las muertes. Fue verdaderamente estremecedor este hecho, que supone, digamos, otro elemento importante que hasta ese momento pues prácticamente no se había visto en la guerra de los moriscos. Una batalla urbana, una verdadera ratonera para los moriscos, pero esa ratonera puede ser suplida en este caso con un arma muy poderosa, que es la yihad, ¿no? En este sentido, la batalla de Berja realmente abre un campo hasta ahora inexplorado, en el que se trata precisamente de lo que yo hablaba, de la psicología en los efectos bélicos, que como hasta ahora no solamente lo habíamos visto en el ulular, en el grito de las moriscas, pero que ahora se veía con un soldado guerrero invencible o que no le tiene miedo a la muerte. En este sentido fue ciertamente una batalla conmovedora, épica para los moriscos y también verdaderamente conmocionante para las tropas cristianas. Mientras tanto, en el frente de la Almanzora, el general El Malep logró el 12 de junio conquistar la fortaleza de Purchena y comenzar el asedio al altiplano granadino, y poniendo asedio a la fortaleza de Oria.
El 24 de julio se presentó a sus puertas un ejército de 3.000 moriscos que alzan a los de esta villa y que hasta este momento se habían mantenido al margen de la sublevación. El objetivo final era conquistar la fortaleza de Vélez Blanco. Ante el peligro que suponía este ataque, llegaron refuerzos de Baza y Lorca que salvaron la situación. A finales de octubre, el Malé ponía en marcha un asalto casi simultáneo a Caniles, Galera y Oria. El castillo de Oria resistiría, siendo la única fortaleza del Alto Almanzora que no fue tomada por los moriscos. El marqués de los Vélez era uno de los grandes objetivos de los moriscos, uno de sus grandes enemigos. Y en esa lucha contra el marqués de los Vélez, la fortaleza de Oria era primordial. Ya habían conquistado todas las fortalezas del Valle de la Almanzora y solamente les quedaba Oria. Oria, en cuanto estuvo en peligro, rápidamente Lorca mandó a todas sus tropas. Era básico. Si caía Oria, caían los Vélez. Y si caían los Vélez, caía toda la región de Murcia, Alicante y Valencia. Entonces los lorquinos, como no podía ser de otra manera, mandaron a todas sus tropas a defender a Oria. Oria era la llave de los Vélez y la llave del reino de Murcia. La fortaleza de Oria era una fortaleza que estaba muy bien preparada y muy bien equipada. Incluso el propio marqués de los Vélez nombró como alcaide de la fortaleza a su hijo, que se calcula que tendría unos 13 o 14 años. Por lo que respecta a Vera, su asalto se encuentra dentro de la estrategia morisca de sublevar el Almanzora con el objetivo de liberar la costa y controlar un espacio por donde pudiesen llegar los refuerzos turcos. Cuando los ánimos estaban caldeados, los moriscos descargaron su ataque sobre Vera, ciudad que fue cercada el 25 de septiembre por el propio Aben Umeya. Fracasó el sitio gracias a los refuerzos de tropas que llegaron de Lorca. Pero esto no hizo desistir al rey morisco, quien el mismo día sitiaba Cuevas de la Almanzora en un intento supremo por alcanzar su objetivo litoral. Frustrados los asaltos, Aben Umeya regresó a las Alpujarras convencido del fatal destino de la rebelión. Don Juan de Austria vino a dar calor a la guerra y será precisamente él quien negociará las paces que se firman en Padules en plena Alpujarra almeriense. De esas paces saldrá el acuerdo entre Fernando el Jabaquí y Don Juan de Austria para la reducción, es decir, la entrega de las armas a cambio de la benevolencia del rey. La guerra entra en su última fase a partir de mayo de 1570, una fase en la que los radicales no aceptarán estos acuerdos, estallando una especie de guerra civil dentro de los propios moriscos. Hernando el Abaquí inició tratos con los cristianos en febrero de 1570. Finalmente, el 23 de abril de 1570, Don Juan de Austria promulgó en Santa Fe de Mondújar el decreto de reducción de los moriscos, trasladando su real a Padules para mejorar el proceso. No todos los moriscos habían aceptado las paces. Se resistían los más radicales y los otomanos. Para acabar con los que aún resistían, el 2 de septiembre de 1570 entra Don Luis de Requesens a sangre y fuego en las Alpujarras, consiguiendo la rendición de los radicales. En 1609, Felipe III decide expulsar definitivamente a los moriscos de los reinos de España. Empieza primero expulsando a los moriscos de Valencia y luego a los de Aragón. Fue una operación muy complicada porque se trató de llevar en secreto a los moriscos, por ejemplo, de los reinos de León y de Castilla. Se tardó muchísimo más en expulsarlos. Se tardaron casi 5 años en completarlo. Eso dio tiempo a los moriscos a enterarse y a esconderse. Son los moriscos que quedaron en España los que pudieron huir y esconderse. Esto es un hecho inaudito. Un rey cristiano y católico, como era Felipe III, expulsando de España a unos súbditos cristianos y católicos y mandándolos a tierra de musulmanes. La guerra de los moriscos y la posterior expulsión de esta comunidad del Reino de Granada marcarán para siempre a este territorio. Estos debieron empezar su vida en nuevas tierras. Muchos de los moriscos desterrados no llegaron a su destino y otros no dejaron de recordar su paisaje almeriense, sus leyendas y su cultura.